todos y todas integrantes de esta comisión, en nombre del presidente de la Comisión Municipal de Regularización, el arquitecto Juan Antonio González Mora, agradezco la presencia de todas y todos y cada uno de ustedes, y les doy la más cordial bienvenida a esta 13ª sesión de la Comisión Municipal de Regularización. Y con fundamento en las atribuciones establecidas en el artículo 9 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, tomo la representación del presidente municipal, me designa el representante para esta reunión, y de la Ley de Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado también, en concordancia con el artículo 7 del reglamento municipal en la materia, también solicito al licenciado Leonardo Vázquez, de la Dirección de Regularización, me asiste en la Secretaría Técnica de esta comisión, también comisionado por la arquitecta Raquel Medina, que no nos acompaña en esta ocasión. Y por lo tanto, le solicito que proceda a tomar asistencia y verifique la declaración de quórum legal. Como lo solicita el comisionado, su cliente procede a tomar lista. Uh-huh. Arquitecto Juan Antonio González Mora. Presente su representación. Maestro Carlos Romero Sánchez. Licenciado Ernesto Ángel Macías. Presente. Licenciada Mayra Fabiola Delgado Carrillo. Presente. Licenciado Osvaldo Bañales. Presente. Médico Juan Manuel Pérez. Presente. Licenciada Miriam Rubio Vega. Presente. Licenciado Manuel Salvador Romero Teba. Christopher Triano, su representación. Licenciado Felipe de Jesús Villanueva. Presente. Me informo presente que al momento se encuentran presentes 8 integrantes de este órgano colegiado. En virtud de esto, se declara el quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 10:29. Son las 10 horas con 29 minutos del día miércoles 31 de agosto del año 2021. No hay ausencias y modificaciones, entonces, para continuar con el desarrollo de esta sesión, en la mesa de trabajo hicimos una modificación del orden del día presente, la voy a presentar ya como aprobada. Para continuar con el desarrollo de esta sesión, someto a su consideración la dispensa de la lectura del orden del día, en virtud de que la conocen, la tienen en su poder, y en la mesa de trabajo del 30 de agosto pasado se hicieron las correcciones de forma solicitadas, en lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse y si aprueba. Para antes. Sí. Para antes, presidente. Sí. Una pregunta. Ajá. ¿Por qué no se ha subido a ningún orden del día la iniciativa que se tomó, se presentó por parte de su servidor para la regularización del predio de la colonia Leyes de Reforma? Fue una iniciativa donde fue votada a favor por todo el cabildo, los ediles, y por lo cual no se ha subido a ninguna, a ningún orden del día de las sesiones que se han llevado a cabo aquí en esta comisión. ¿Le parecería, regidor, si tomamos el punto en asuntos varios? Creo que no, porque es algo donde se debe de respetar por parte del cabildo, por parte de su área, hacia el cabildo. Entonces sería una falta de respeto y una falta de compromiso por parte de usted, donde no se lleva a cabo una decisión que se tomó por parte del cabildo. Regidor, si me permiten, solamente para dar respuesta, este fraccionamiento está en proceso de regularización, lo tenemos en oficina en proceso, pero no se presenta a nadie de las gentes para trabajar con ellos la regularización, no se ha presentado nadie. Esa es la respuesta que tenemos, está abierto su proceso, pero no hemos avanzado porque no tenemos interlocutores enfrente. ¿Me permite, presidente? Sí. En una ocasión, usted y su servidor nos presentamos a la colonia para ver el proceso y el trámite, en el cual
ya no asistió usted y ya no se le ha dado este proceso ni se le ha pedido a los colonos, incluso hay una representante por parte de la colonia donde no les ha llegado ninguna notificación ni se les ha citado por parte de usted ni las áreas correspondientes para llevar un trámite a la regularización de predios. Entonces, veo una falta de compromiso, una falta de respeto que se le hace hacia, por parte de usted hacia Cabildo, donde no veo que se le esté dando un proceso legal a este trámite. Perdón, presidente. Yo creo que también es una falta de respeto por su parte, regidor, estar tocando este punto, siendo que ayer hubo una mesa de trabajo y usted no estuvo presente. Entonces son temas que se podrían haber subido al orden del día siempre y cuando usted haya hecho su manifestación en tiempo y forma a cuando fuimos convocados el día de ayer a la mesa de trabajo. Nosotros ya nos circularon el orden del día y por ende ya traemos los temas que vienen incluidos en el mismo. Entonces yo creo que sería prudente tomarlo en asuntos varios para poder darle a lo mejor alguna solución al tema que usted trae. Es cuanto, presidente. ¿Me permite, presidente, por favor? Sí, sí. Síndico, creo que cada quien tiene su responsabilidad y el compromiso como servidor público. El encabildo se tomó la decisión donde fue votada, a favor. En las mesas de trabajo yo no las puedo presentar, el que las presenta es la comisión correspondiente o el área correspondiente. No la han subido, he comentado este asunto en asuntos varios y en mesas de trabajo, y no se ha llevado a cabo un proceso. Entonces, de mi parte no es falta de respeto, sino en su tiempo y en forma. ¿Me permite, síndico? Estoy en el uso de la voz. Pida permiso para el uso de la voz y ahorita. No, se la pido al presidente, regidor. Por favor, le pido respeto. Le pido respeto, por favor, síndico. Entonces, yo la he presentado en tiempo y en forma, tanto en Cabildo como en las mesas de trabajo, y ha habido caso omiso a este proceso. O sea, no es parte mía, sino es un tema que se tomó en Cabildo, donde fue votada, y las áreas correspondientes deben de llevar su proceso y presentarse aquí en las mesas de trabajo, donde no es procedente la titulación de ese predio. No se ha tomado en cuenta para nada. Entonces, ese es lo que presento a una iniciativa que fue aprobada por el pleno. ¿Es cuánto, presidente? Muy bien, yo voy a continuar con el orden del día y en el asunto de puntos varios voy a dar en principio una respuesta ya puntual sobre lo que está planteando el señor regidor y una alternativa de solución a ello. No es ni para nada complicado, sobre todo si ya se tiene efectivamente contacto con la asociación vecinal, cosa que nosotros no tenemos, pero lo voy a hacer en su momento. Entonces, si me permiten, voy a continuar. Nuevamente pregunto si es de aprobarse la dispensa de la lectura del orden del día. Informo, presidente, que siete votos a favor y una abstención. Es en contra mi voto, ¿eh? No es abstención. ¿Votos en contra? Siete votos a favor y uno en contra, presidente. Perdón. Ahora someto a la consideración de ustedes la aprobación del orden del día que previamente fue conocida en la mesa de trabajo el 30 de agosto pasado, donde se hicieron las modificaciones expuestas, agregando un punto octavo antes de asuntos generales referente a la aprobación de nuevas solicitudes de titulación y aprobación de dictámenes de acreditación de titularidad, y por lo tanto, en votación económica, les pregunto si se aprueba el orden del día y esa modificación. Le informo al presidente, siete votos a favor. ¿Y hay alguien que vota en contra? Una abstención. Aprobado. Entonces voy a continuar con el punto 3 del orden del día, que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.
Hago de su conocimiento que el documento se les hizo llegar con anticipación y en la mesa de trabajo el 30 de agosto pasado se hicieron las correcciones de forma solicitadas en esta acta. Por ello, ya vienen el día de hoy con esas anotaciones que se hicieron en la sesión pasada, en la sesión de ayer, y someto a su consideración de los integrantes de esta comisión la dispensa de esa lectura del acta de la 12ª sesión de esta comisión de fecha 14 de julio de 2021. Por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Informa, presidente. 7 votos a favor. ¿Y el regidor se salió? El regidor sí. Salió. No se enoja. Lo voy a comentar ahora en asuntos varios, pero. Ahora someto a su consideración la aprobación de su contenido, del contenido de esta acta, que previamente fue conocido en las correcciones de forma y ya contenidos en ella, porque en votación económica les pregunto si se aprueba su contenido. Informo, presidente, 7 votos a favor. Para el desahogo del punto 4, el orden del día referente a la solicitud aprobación e instrucciones de inicio del procedimiento del asentamiento de asentamientos humanos y predios interurbanos, de igual modo por economía procesal y en virtud de que la información fue enviada a tiempo y en forma con anterioridad a todos los miembros de esta comisión y además se realizó una mesa de trabajo este pasado 30 de agosto, donde se dio la explicación amplia y específica de estos temas, les pregunto a los miembros de esta comisión de regularización si son de aprobarse las solicitudes en los términos del artículo 18 de la ley, dando paso a su estudio y opinión de los elementos técnicos, económicos y sociales por parte de la dependencia municipal y en su caso a la publicación del inicio del procedimiento, si se aprueban para tales efectos los expedientes de, ahora es Anesegastequi 165, diferente de la del número 40 que ya revisamos ayer, Galeana 68 y un predio interurbano denominado El Rosario, ubicado en el Rosario. Por economía procesal y en virtud de que la información fue enviada en tiempo y forma con anterioridad a todos los miembros de esta comisión y además se realizó una mesa de trabajo previa donde se dio explicación amplia y específica de estas solicitudes, en votación económica les pregunto si se aprueban las solicitudes mencionadas para este primer paso. Informo, presidente, 6 votos a favor en espera del voto del regidor Osvaldo Ramírez. Aprobado. Por lo tanto, se instruye a la Secretaría Técnica, realice los actos y las gestiones necesarias en los términos de los artículos 18 y 19 de la ley. El punto 5 del orden del día referente a la presentación de estudios y opinión de los elementos técnicos, económicos y sociales de los siguientes fraccionamientos, asentamientos y predios interurbanos que presenta la Dirección de Regularización en sentido afirmativo para solicitar se resuelvan sobre la continuidad del proceso ya estudiado y revisado en la mesa de trabajo del miércoles 30 de agosto, así como en las sesiones previas y en la visita de campo que realizamos la semana anterior, para los efectos del artículo 20 de la Ley de Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco y en su caso se envíe su expediente a la PRODEUR con objeto de que se dictamine su procedencia. Estos son Andador Zaragoza, Anesegastegui 40, el Chirimoyo 3, el Chirimoyo 4, Santa Cruz Polígono 2, Santa Cruz Polígono 3, la Pila de San Gaspar, 20 de noviembre 143 de Puente Grande, Nicolás Bravo 75, predio Bugambilias del Rancho Los Encinos y prolongación Mascota 753. En votación económica nuevamente les pregunto si resuelven afirmativamente levantando la mano sobre estos asentamientos y predios interurbanos. Informo, presidente, 7 votos a favor. Aprobado. Se instruye también a la Secretaría Técnica, realice las gestiones necesarias
para los efectos de su implementación y seguimiento. Para el desahogo del punto 6 del orden del día relativo a la presentación de los dictámenes de procedencia de la Procuraduría de Desarrollo Urbano para su aprobación en los términos del artículo 21 de la Ley para Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco, y por lo tanto una vez aprobado el proyecto definitivo de urbanización como le establece el artículo 22 de la mencionada ley, así como firmar los convenios respectivos, se solicita la declaratoria formal ante el Pleno de los asentamientos humanos, más bien del asentamiento humano denominado Privada 5 de Mayo, y que por economía procesal y en virtud de que ya fue enviada la información y se realizaron visitas y mesas de trabajo relativas a este punto, le solicito si es de aprobarse en esos términos, levantando la mano en votación económica. Informo, presidente. Quiero hacer una breve mención de este tema. Este tema es uno de los casos, me parece, de que reflejan el carácter verdaderamente humanitario con que esta comisión está trabajando. Se trata del predio de dos adultos mayores. El titular del predio no se puede mover y entonces se ha tenido que actuar en su casa para las diligencias que se han requerido, y quien se mueve, quien ha estado haciendo las gestiones, es una señora adulta mayor de 80 años de edad que la queremos como abuelita en la oficina, pero que refleja este carácter humanitario. Es uno de los ejemplos que reflejan este carácter humanitario con que esta comisión trabaja. Me hubiera gustado que el regidor oyera estas palabras, que son importantes. Bien, aprobado entonces. Y se instruye a la Secretaría Técnica para que continúe con las gestiones necesarias. Para el desahogo del punto 7 del orden del día, presento ante esta comisión de regularización la respuesta al escrito de oposición presentado ante esta comisión con fecha el 24 de agosto de 2020 por FinCapital, y que en criterio del Tribunal de Distrito no ha sido contestada en el sentido solicitado. Este es un caso que les pusimos ayer en la mesa de trabajo. Por lo tanto, una vez analizado en su punto en la mesa de trabajo, esta comisión resuelve que la Secretaría Técnica tome nota del particular y responda a que tiene por recibido su escrito, que toma nota de su domicilio, que para esta comisión ya fue resuelto su caso, toda vez que el asentamiento humano referido en el expediente mencionado fue declarado formalmente regularizado ya por el pleno de este ayuntamiento y ha dejado de ser competencia de esta comisión. El punto D, que por tanto no puede establecer declaración que defina el mejor título de posesión del predio que señale en el expediente, ni siquiera para saber si es del mismo que alega la parte actora, puede estar encimado, puede no estarlo, como lo dicen ahí. Y que en su escrito, que es extemporáneo para presentarlo ante esta comisión, dado que ya no es tema de la comisión, porque en su momento la comisión aprobó que se enviara al pleno y el pleno ya resolvió, aún siendo extemporáneo, reiterarle que no cumple con los requisitos establecidos del artículo 39 de la Ley de Regularización y de Predios Urbanos, y que deberá acudir en su caso a la instancia jurisdiccional que más le convenga. Estos serían los términos de la respuesta que establecería esta comisión ante esta petición, de la cual están ya por empezar a multar en principio al presidente. De igual modo, se toma acuerdo para que la Secretaría General se instruya a las áreas jurídicas, se instruya para que de las actuaciones que se deriven de asuntos de competencia de esta comisión le turnen copia de los expedientes, porque este problema, lo comentábamos en la mesa de trabajo, de las respuestas han sido porque no tenemos los expedientes jurídicos completos en el área.
y por lo tanto, en el momento de las contestaciones, nosotros contestamos técnicamente, pero parece que damos palos de ciego. Y entonces haríamos esa petición, no por parte de la dirección del área, sino por parte de la comisión que es responsable de estos asuntos. Ese es el sentido de la respuesta que daríamos en este punto. Y en votación económica, les solicito si están a favor de este punto. Aprobado. Se instruye a la Secretaría Técnica realice las gestiones necesarias. En el punto 8 del orden del día, presento ante esta Comisión de Regularización Municipal la relación de 164 nuevas solicitudes de titulación recibidas en la Dirección de Regularización para solicitar la anuencia de todos ustedes a fin de dar trámites e iniciar la sustanciación del proceso de titulación. En este caso, vamos a dar de entrada a estas solicitudes. Ya no van a poder ser resueltas en esta administración. Lo comentábamos ayer en la mesa de trabajo, pero las vamos a dejar perfectamente documentadas para que en el proceso donde se encuentren alcancen a avanzar en este mes. Así entregarlas a la próxima administración. Por lo tanto, pido en votación económica si están de acuerdo con este punto. Informa, presidente, 7 votos a favor. Aprobado. Del mismo modo, hago la presentación de 138 dictámenes de acreditación de titularidad que en breve en la semana les vamos a estar pasando a firma, para su aprobación y firma del documento e instrucción de su publicación en la Gaceta Municipal, y dado que cumplen los requisitos de ley, les solicito su aceptación para que continúen su proceso correspondiente. En este caso, estos títulos, la mayor parte de estos 138 dictámenes de acreditación, los vamos a poder hacer títulos. Básicamente vamos a hacer los títulos que alcance a firmar el presidente y el secretario una vez que se hayan hecho las publicaciones, aunque lo más probable es que no se alcancen a entregar por esta administración, sino que queden en el proceso de inscripción en el registro, y ya cuando regresen va a estar otra administración que seguramente sea los que los va a entregar, pero este es el proceso donde se encuentran. En ese sentido, les pregunto si en votación económica, levantando la mano, es de aprobarse este punto. Bueno, presidente, siete votos a favor. Aprobado. Pasando al punto 9 del orden del día, que tiene que ver con asuntos varios, les pregunto si alguien tiene algún asunto. A sus órdenes. Gracias. En el punto anterior, en el punto 8, aprobamos la firma de dictámenes. Dictámenes de. De dictámenes para la titulación de los predios de los solicitantes. Mi pregunta, arquitecto, es: los dictámenes que hemos firmado con anterioridad, y que seguramente ya están elaborados los títulos en su mayoría. Perfecto. ¿Tenemos nosotros ya una tentativa fecha para la entrega? ¿O en su defecto pudiera usted asegurarme de que serían entregados en esta administración? Sí, absolutamente todos ellos. De todos los que ya se han firmado. No sé, tenemos fecha. Ayer nos cambiaron la que nos habían propuesto. Nos hicieron saber. Ya tenemos las carpetas, etcétera, elaboradas para la entrega, pero el presidente modificó la fecha y cuando menos nosotros no la conocemos. Pero pues, se las haríamos. Pues es que siempre es satisfactorio hacer entrega de este tipo de documentos, dar la certeza jurídica a los posesionarios. Entonces, ojalá que se agente en el tiempo que sea, pero antes de. Sí, pues sí, va a haber un evento que me supongo que debe ser muy, muy relevante, pero sí, son bastante los títulos que tenemos por entrega. Por último, arquitecto, pedirle que
que se ha registrado en el acta la ausencia sin previo aviso de nuestro compañero regidor Juan Manuel Pérez a las 10:35, con el fin pues de que cuadren los números de votos sí, y demás ya, ya en el acta correspondiente que se va a levantar. Sí. Y que por cierto, ¿cree usted que volvamos a tener otra sesión? ¿No? Sí. Nosotros pretendemos hacer antes de concluir con el fin de quizá resolver alguno de los temas que sean necesarios en este proceso y con el objeto de preparar un breve informe de todas las acciones que se realizaron y en dónde se encuentra cada proceso. Ese sería básicamente. Me parece muy bien, muchas gracias. Yo voy a tomar la palabra con el objeto de dar respuesta a la inquietud del regidor, y que es un tema que ya le hemos comentado a él. El asunto es que hay gestiones, la autoridad realiza una serie de tareas que son fundamentalmente de gestión, y lo hacemos en su mayor parte o con los propietarios de los predios que solicitan la regularización para ellos a su vez escriturar o titular, etcétera, o con las asociaciones vecinales que se encargan de recabar información y hacer gestiones como son sus levantamientos topográficos, la recuperación de los documentos jurídicos de propiedad, gestiones con el catastro, gestiones con el registro público, que hacen las asociaciones y lo hacen de muy buena gana. Uno satisfacciones mayores que tiene el trabajo de esta comisión es precisamente ese acercamiento que se tiene con las gentes que están deseosas de llevar a cabo su regularización. El caso es que le hemos comentado al regidor que no tenemos noticias de la asociación vecinal. Todas las asociaciones vecinales de los fraccionamientos que aquí hemos visto, hay una interacción muy, muy directa a través de Participación Ciudadana. Nosotros cuando vamos a las asociaciones, les platico un poco el procedimiento, con las asociaciones, con esta charla que tuvimos ahí, les explicamos el motivo y les decimos, primer paso, tienen que ir a Participación Ciudadana, que les actualicen o que hagan su comité de regularización o su asociación vecinal, lo que gusten. Y entonces ellos acuden en Participación Ciudadana, inmediatamente nos solicitan la ubicación del mapa de donde está esa colonia. El arquitecto Juan José se encarga de hacer los planos, informarle a Participación, y posteriormente nos llegan las actas. Con las actas nosotros vemos quiénes son los participantes y entramos en contacto directo con ellos. No hemos tenido la necesidad de andar corriendo a las asociaciones vecinales para que vean. Ellos se presentan y empezamos a trabajar, cosa que no ha pasado con este fraccionamiento. Y estas palabras las voy a escribir en el acta para haciendo la invitación nuevamente a decir, en cuanto se presenten, comenzamos a trabajar y podemos iniciar perfectamente el trabajo que se requieren para la regularización de esta colonia. Lo reitero, ahí está abierto el expediente, no lo hemos cerrado, pero no ha dado pasos porque no hay esa interlocución. Y bueno, con esto termino. No sé si hay alguna otra intervención. Digo, a la ley de regularización, ahí en su artículo 37 dice lo que usted comenta, que debe ser a petición de partes, pues, o sea, no tiene que andar la comuna atrás de las asociaciones, se tiene que acercar y realizar la petición por escrito para que entonces esta comisión o la comuna se someta al estudio de su petición, ¿no? Sí. Yo de ninguna igual manera. Igual ahí sí gusta fundamentarlo, arquitecto, para que sí, quede ahí en el acta, claro, que debe de ser más el artículo 37, ¿verdad? Sí. Para que quede bien explicado, explícito. Sí, y hay otro artículo que dice quiénes son los actuantes, quién puede iniciar el proceso. Y claramente no dice que es la comisión. No es, claro. No es de esta comisión, ni siquiera. No es la dirección de regularización la que inicia el proceso. Es el ayuntamiento, el gobierno del estado, el titular del predio, los vecinos,
reconocidos legalmente por el municipio, y en su caso, cuando hay alguna otra instancia, como el CIAPA, etcétera, la Universidad de Guadalajara, ellos pueden hacer los actuales, y nadie más. En fin, pues procedo, por último, si no hay otra intervención, procedo a deshogar el último punto del orden del día, y para tal efecto se deja pendiente la fecha de la próxima reunión, previa convocatoria, que se les hará llegar, procediendo a declarar clausurada la presente sesión, siendo las 10:57 del día 31 de agosto 2021, y en nombre del presidente de esta comisión, del servidor y de la arquitecta Raquel Medina, les agradezco mucho su presencia. Gracias.